¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los amigos que nos acompañan, como siempre, en TVX Noticias, iniciando una nueva semana, hoy lunes 28 de septiembre, ya los últimos días de septiembre, porque también estamos ya acercándonos a lo que va a ser la nueva programación de TVX Noticias, ¿no? A partir del jueves 1 de octubre lanzamos nueva programación, los invitamos a acompañarnos en nuestros tres horarios, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde y los martes, jueves, sábado y domingo de 6 a 7 de la noche con la integración pues, de Silvio Valencia, que estará con nosotros acompañándonos, el polémico periodista deportivo Silvio Valencia. Estaremos también con la experiencia de otro también gran periodista como es el señor Marco Aoki y también con la señorita Araceli Barrera, también periodista, que nos estarán acompañando y se estarán integrando al grupo de TVX Noticias. Muy bien, entonces iniciamos el programa de hoy con bastantes novedades. Ya ha empezado a entrenar la selección. Hoy primer día de entrenamiento de la selección con los jugadores básicamente del medio local. Va a seguir trabajando, ya esto está definido con miras a lo que va a ser el inicio de eliminatorias sudamericanas el 8 de octubre. La próxima semana ya, ¿no? Prácticamente, ¿no? La próxima semana en Asunción ante Paraguay y el 13 en el Estadio Nacional de Lima ante la selección brasileña. También se están jugando partidos, los últimos partidos de lo que es en cuanto a la fecha 14 del torneo de apertura. Vamos a ir con ello, pero antes vamos con el saludo de Richie Guardia en TVX Noticias. ¿Qué tal, Richie? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Alex? Iván, buenas tardes al equipo de producción, comandado por el gran Carlos Iván. Las buenas tardes del caso. Se está terminando la fecha 14, pero de inmediato viene la fecha 15, una semana de Copa Libertadores, donde Alianza se juega la Richie, vida. Richie, Sí. está ganando Cusco a 2-1 a Yacuabamba. Cusco le gana 2-1 a Yacuabamba sobre los 50 minutos, ¿eh? 50 minutos del partido. Rivera y Carando para Cusco, Fútbol Club y Uculmana para el cuadro de Yacuabamba. Empezó ganando Cusco Yacuabamba, Fútbol Club. siempre pasa, ¿no? Siempre empieza ganando Yacuabamba y después le voltean, ¿no? Siempre pasa eso, ¿no? Siempre le pasa, Bueno, ¿no? ya podemos. Un nuevo técnico de Yacuabamba, ¿no? Rafa, el Chochera Castillo. Alberto Sí, Chichera Castillo. parte de la inexperiencia, creo, ¿no? Pero decía o quería terminar diciendo que Cusco está motivado por la resolución que le a su apelación que le devuelve 3 puntos ante el reclamo ante Stein por un tema de protocolos, así que el cuadro de Cusco viene entonado, 3 puntos en mesa, más 3 puntos, se suma entonces al pelotón que pelea o lucha por los primeros lugares. Y lo último, sorpresa en el ámbito internacional, triunfos inesperados, caídas inesperadas, la del Bayern, la del Manchester City, como Iván seguro desarrollaremos. Y preocupación en Sporting Cristal, dos de sus jugadores, los dos únicos convocados, tanto Loyola como Christopher González salieron lesionados en su partido el fin de semana. No hay parte médico oficial, así que esperemos que no sea de consideración para que sean protagonistas esta semana del entrenamiento de la selección. Muy bien, vamos también con el saludo de Iván Salcedo en TVX Noticias. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Un abrazo a toda la gente que siempre se conecta, se engancha al Facebook Live de TVX Noticias, que nos siguen en la página web. En fin, con mucha info el día de hoy, abriendo la semana con bastante info en la Liga Local y también en la Liga Española. No sé si vieron el compromiso del Atlético Madrid. Luis Suárez cayó varias bocas, ¿eh? Cayó varias bocas. El uruguayo más vivo que nunca, con un doblete y asimismo el debut esperado del equipo de Leo Messi. Empezó con el pie derecho, goleó y gustó. Una propuesta de Koeman muy interesante que ya más adelante la iremos analizando. Y también hay acción en la NBA. El conjunto de los Miami Heat, que viene siendo la sorpresa del campeonato, se bajó a Boston Celtic. Irónica la vida. Encarará la final contra los Lakers de LeBron James. Y LeBron James empezó Miami Heat. Así que es una final con bastantes condimentos que ya la analizaremos también en los próximos programas, Alex. Como tú bien subrayas, se vienen nuevos programas. Así es, Ivancito, una final inédita, ¿no? Nunca se habían encontrado los Miami Heat y Los Ángeles Lakers en una final de NBA Así es. que se Buen inicia ya el partido. jueves, ¿no? El jueves, siete Buen partidos, partido, ¿no? ¿no? Quedando 2 días. Digo, buen partido, digo. Sí, playoffs, Sí. Al Desde el ganador de los miércoles. mejores. Desde el miércoles 30. Desde el miércoles Miércoles, 30. creo que es el partido. Claro, Creo que miércoles es el 30, mejor de. dejando Creo dos que días. coincide con. El que Perdón alcanza por la tres interrupción. victorias se lleva el título, ¿no? El que alcanza
Vi el partido, ¿eh? Buen no, partido. El alcance cuatro, en todo caso, señor Richie, ¿qué pasa? Son siete partidos. Ah, sí. Perdón. Cuatro, siete cuatro, partidos. Cuatro. Siete, claro, el alcance cuatro y victoria. El que diga cuatro gana. Y el último, no, y en el partido se definió, Iván, pero luego hablaremos de eso en el último cuarto, ¿no? Porque estaba abajo el Miami. Ah, en el último cuarto, pude ver justo el último cuarto que donde se decía el partido. Bueno, hablaremos de eso y muchas cosas más. Muy bien, muy bien. Así que así definitivamente vamos a hablar de ello y muchas cosas más. Pero vamos a empezar el programa con lo que es la selección nacional, ¿no? La selección nacional ya ha iniciado sus entrenamientos. El día de hoy, primera reunión con del cuadro dirigido por Ricardo Gareca. Los jugadores del medio local ya están entrenando. Y bueno, esperar pues la llegada de los jugadores del extranjero, ¿no? Veíamos hoy a Corzo, veíamos a la Sombra Ramos. Ahí está el video, mira. Bueno, esa, a Garbay, ahí está el video justamente, chicos, ¿no? Ahí está. Cartagena. Cartagena. Se espera que lleguen Alex, compañeros, equipo de producción, amigos, seguidores. Dicen que a partir del lunes 8, ¿no? Esto le daría oportunidad, por ejemplo, a que Renato Tapia con el Celta enfrente el fin de semana al Barcelona de Messi, ¿no? Sí. Importante, ¿no? Buen punto. Ahora, un grupo no tan amplio, ¿no? Así siempre empiezan los entrenamientos de Gareca, más que nada con los chicos de la liga local. Han hecho trabajo con pelota, algunos camotitos también. Como ahí lo vemos a Dioses, ahí también no está Dioses. Sí. Cartagena, Aldo Corzo, Ramos, García, los arqueros también, chicos, ¿no? Cáceda, Carballo. Claro. Así que es. Sí, cuando recordarán TVX Noticias hacía la transmisión en vivo, lo primero que se hace en esos casos es un trabajo de entrar en calor, ¿no? Así que esos trabajos que está haciendo, esos rondos, son para entrar en calor a los jugadores. Luego, depende del preparador físico si los manda a hacer rutina de correr, ¿no? De estirar, porque normalmente eso hacen, y luego ya pasan al trabajo del técnico, ¿no? De para que resuelten primero. Ahí vemos la presencia de siete jugadores, ¿no? Siete jugadores, sí. Chicos, ¿no? Siete jugadores. Jugadores. Todos siete. Del medio local, ¿no? Todos del medio, Carvalho, ocho, Cáceres, cuatro, Cáceres, ocho, ¿no? Dos, cuatro, seis, Carvalho, ocho. Carvalho, Cáceda, de los arqueros, Corzo, Dioses, Raciel García, Ramos. Raciel. No sé si están los de Cristal. Está, no, Aldair Rodríguez también está. No sé si están los de Cristal. Claro, Aldair que debe viajar, ya debió viajar en las próximas horas. No sé si están los de Cristal. No, no he visto a... No veo los de Cristal. A Loyola ni a González. Les decía que están hay que esperar, ¿no? Hay que esperar porque su posición por el lado izquierdo está siendo afectada, ¿no? No solamente en su club, sino sobre todo para la selección. Solo vemos a Trauco en esa posición. Bien, el saludo a toda la gente que se engancha, con un saludo a mi sobrino, está viéndome mi sobrino, y nada que hacer, ¿eh? Saludo para el buen Jordan, está viéndome, tío Vale, saludos. Christopher Jordan, saludo para ahí mi hermano Jorgito Bernal también, ahí un saludo para toda la buena toda gente. La familia. Toda la familia enganchada. La familia Bernal, está bien. Pensé que el sobrino iba a pedir propina, pero bueno. Saludos. Así que no pide propina. Ahí también ya está la camiseta. Ya está la camiseta también, hay que ver la camiseta. Hay que ver la camiseta. Vamos a la camiseta. Como siempre en la producción de TVX Noticias, a ver si vemos la camiseta de Perú, ¿eh? Ya está la camiseta, la que va a ser utilizada para este inicio de eliminatorias sudamericanas, el 8 es a las 5:30 de la tarde el partido, Paraguay. 8 ante Paraguay, y el 13, martes 13, es a las 7 de la noche, en el Estadio Nacional, ante la selección brasileña. No sé si la puede mostrar ya la producción ahí, la camiseta, ¿qué les parece la camiseta? No sé si la han visto, chicos, Iván, Richie. No la he visto. No la he visto. Ahora que la... No la he visto.
Aún no lo he visto, ¿eh? Ahí está. Ahí está. A ver. Ahí está, ahí a ver. Está. Ahí está. ¿Qué les parece? Fuertes. Está bonito, ¿eh? Y está bonita. Veo cuello la franja. Elegante. Veo la franja, no sé si soy yo, veo la franja más ancha. Más ancha. ¿No? Sí, ¿O me equivoco? Sí, sí. La franja más ancha, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Bacán. Más ancha. Bacán. Buen golpe viste, Iván, ¿eh? Me sorprende, buen golpe viste usted, al toque no me has dado cuenta. Muy bien, ¿eh? Ahí. Con los detalles, con los detalles. Más ancha la franja. Hay unos bordecitos en el cuello, ¿no? Rojos también veo, ¿no? Sí, así es. Un bordecito rojo, muy este... Es una elegancia. Línea, una línea roja, ¿no? Le da elegancia a la camiseta. Sí, está bonita. Que la camiseta sea más simple es mejor, ¿no? Porque ya si le pones otras cosas ya como que pierde su esencia, ¿no? Sí, 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 ¿no? Sí. Por más moderno que nos encontremos y todo ello, pero la camiseta de un país tiene que ser muy simple, ¿no? Muy simple, está bonita, sí. Está bonita. Que no se aleje de la identidad, creo yo, ¿no? Claro. Mira, ahí vimos una camiseta negra. En las mangas, no, miren, tiene también unos detalles rojos, ¿no? Bueno. Unos detalles rojos, está bonito eso, ¿no? Claro, ¿verdad? Falta conocer la alterna, ¿no? Porque, muchachos, porque para Paraguay, ahí está, miren el detalle, ¿no? Hablando de detalles, para Paraguay, Perú no puede usar esa camiseta, porque Paraguay es local y tiene blanco y rojo, albirrojo, así que Perú deberá cambiar la camiseta pero para Perú, su debuta. Richie Guarda, pero Perú en la eliminatoria anterior jugó con la camiseta, con esa camiseta. Ah, bueno. ¿Usted se acuerda? Ah, sí, ¿no? Si usted no, se pero, acuerda, jugó con esa camiseta. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero normalmente el equipo local elige camiseta y la camiseta titular de Paraguay es, se puede confundir con el color blanco, ¿no? Los colores. Es un tema visual, ¿no? Pero puede ser que no, puede ser que sí. Tiene que ponerse claro, de acuerdo, pero... Sí, pero último antecedente, sí, me había olvidado. Claro, goleamos con una camiseta muy parecida a esa, de la foto. ¿No? Sí, claro. Pero sí, bueno. Sí, es lo que remarca Alex. Es lo que remarca Alex. Uh-huh. Pero yo me acuerdo que cuando una es local, tiene claro. Preferencia el color de camiseta, ¿no? Pero ojo, porque... que la paraguaya es roja, pero muchas, muchas líneas, blanca sí. Y roja, y el sí. Short es azul, ¿no? Bueno, es, bueno. En todo caso veremos, pues, ¿no? Seguramente que se entrará la alterna. De hecho, a primera... Perú siempre, vista, ha jugado, la... Perú siempre ha jugado con Paraguay con la misma camiseta, ya sea visita o local, a no ser que claro. Ahora cambie. No sé, claro. Que me acuerde, claro. Que me acuerde, nunca ha cambiado Perú su camiseta jugando no. En la selección, nunca. A no ser que Richie Guardia se acuerde, a ver, ¿usted se acuerda, Richie Guardia? Nunca, ahí hay clasificatorias de Chemo por ahí, ¿no? Nunca, nunca. En la última. Nunca, no, nunca. En la última. Con autor y... No, en general. En la de Chemo general. Se cambió. Con mi rojo uso en algún partido. Pero en la última... ¿En un Paraguay? ¿Cuándo? Clasificatorias. ¿Un ceviche? ¿Cuándo? Ah, bueno. ¿Un ceviche, señor? ¿Cuándo? ¿Usted cuándo? Dígame. ¿Me trae un partido Perú-Paraguay que no hemos jugado, que ha cambiado Perú la camiseta? Su fuente de ceviche, dice. Y me gana un ceviche usted, señor Richie Guardia. Su fuente de ceviche. Su fuente de ceviche. La tarea, no recuerdo. Haga la tarea. No. Y me trae ese va partido, ser, ya. Haga la tarea. Pero la yo tarea. Nunca, okay. Que va me acuerde, Perú jugando con Paraguay ha cambiado camiseta. Nunca, nunca, nunca en la historia. Ah, no, pero bueno, lo que yo remarco es un tema técnico, ¿ah? Que hay, no, está hay bien, un día, claro. Usted no, sabe digo, que no, hay un día no, previo, no, claro, se reúne no, claro, un delegado y acuerdan. Pichi, puede pasar, o sea. Puede pasar. Claro. Puede pasar que ahora nunca hemos jugado con alterna, pero ahora jugamos con alterna. O sea, Paraguay es la que ordena. El equipo local. Claro, el equipo local es el que. Y el también el tema de los árbitros por la confusión. Pero bueno, eso también, eso también hay que dejarlo en claro. Ahí está entonces la camiseta de la blanca y roja para ya lo que va a ser el inicio de eliminatorias sudamericanas. Muy bien, entonces ahí está bonita la camiseta, me gusta, sobre todo la franja, sí, esa franja muy grande, muy amplia, ¿no? Iba. Sí, bien ancha. Sí, está bueno la camiseta. Está bonita, me gusta, con esa franja roja ahí en las mangas. Con el detalle de las líneas en el cuellito. Esa última camiseta que sacaron no me gustó. Era tipo Gloria, ¿no? O sea, no. Hasta, claro, era blanco y acá para la adelante. Última.
Claro, Sí, claro, claro. de acuerdo. La última, Sí. cuando cambiaron de marca, que no vamos a decir, pero Jugamos cuando cambian contra de marca, Holanda con esa sí. camiseta, la que te Sí, digo. sí, sí. No me Sí, gustó. tampoco. Sí, Esa está tampoco. buena. Con la marca anterior me gustó más que la que estaba con la marca anterior, pero bueno, esta sí, ¿eh? Está mejorada, está Sí, mejorada. te la compro esa. Sí, está bueno. Ahí está entonces la camiseta de Perú. Muy bien, 1:18 de la tarde, estamos en vivo, como todos los programas que sacamos a través del fanpage de TVX Noticias. Y vamos también con una noticia que apareció muy temprano y que también ya le hemos compartido, colgado en nuestras diferentes plataformas, lo de Rodrigo Vilca, chicos, ¿no? Es un hecho de que se va al Newcastle, ¿no? Incluso se dice que el partido con la U será el último, y de ahí el hombre ya viaja a Inglaterra, Richie Guardia. Iván, ¿qué les parece esto lo de Rodrigo Vilca para jugar en el Newcastle, donde en su momento fue ídolo, porque fue ídolo, ¿ah? ¿Eh? Fue ídolo. Claro. Fue ídolo el Hablando dueño. claro. Claro, le fue muy bien a Newell. Sí. Ahora, Emblema yo no ese. creo, yo creo que sí, yo creo que parte, pero ahí está la imagen de Rodrigo Vilca en Newcastle, pero Este es el ahora. post que hemos creado, post que hemos creado con Frances Coronado, el post de TVX Noticias. No es que ya la camiseta Ah. ya lo hayan presentado, es una creación del buen Frances Coronado ahí con la camiseta del Newcastle. Es Sí. producción exclusiva de TVX Noticias, Claro, entonces. producción. Está bien, Buen diseño. producción Está bueno el exclusiva. diseño. Está Sí. bien, está bien. Está muy bien, Hasta está muy bien. con Retro. declaración. ¿Qué les parece la noticia? No me han dicho. ¿Qué les parece? Está muy bueno. Y mira, hasta con declaración. Lo tomo con tranquilidad. Es lo que Otra asumo, cosa. lo que él dice. Claro, es lo que él Otra cosa declara. la producción. Otra cosa la Con el producción. tema Además diría. de que el post está muy bueno, no, yo les digo la noticia en Producción sí, propia. de que este chico se vaya a Inglaterra es muy bueno, ¿no es cierto? Un Sí, chico con mucha noticia proyección. positiva. Es una noticia positiva y sube al podio, ¿eh? O sea, haciendo un balance general de los peruanos en este momento en ligas europeas, Tapia en Celta y ahora Vilca en Newcastle, un equipo que en la liga inglesa tiene mucha historia, ¿no? Es un equipo con mucha historia. Quizá no es un equipo, siendo honestos, que te pelee quizá el título directamente con el City, con el United. Tuvo su momento este club, pero igual, Alex, es una noticia muy positiva, ¿no? Es una noticia muy positiva y esperemos que le saque provecho, ¿no? La liga inglesa es muy competitiva, es muy pareja, además. Empató Yacoabamba con gol de Santa María, empató Yacoabamba, 2-2 está el partido, ¿eh? 2-2 2-2. está el partido, camino a los 65 minutos, ¿eh? El gol del empate lo hizo el CR7 de Centroamérica, Santa María. ¿Cómo? El Ah, mira. CR7 de Centroamérica. El CR7. El ¿De dónde es CR7 eso? Santa María. 2-2 está el partido, ¿eh? Entre Cusco Fútbol Club ante el equipo de Yacoabamba. Y el último partido se jugará a las 3:30, chicos, ¿no? El último partido Melgar, es Alianza Universidad. Melgar, Alianza Universidad. Melgar con Marco Valencia como asistente, como técnico interino. El buen Marco Valencia. Y Alianza Universidad que por fin ganó, pues no, en la fecha anterior, Richie, ¿no? Iván. Sí, claro, claro que sí. Me impresiona el look del profe Marco Valencia, un look de Impresionante, náufrago. es impresionante. Yo no sé si en algún momento tendré esa barba. ¿Cómo hará para comer, para tomar agua? ¿Cómo hará? No lo Es una sé, no lo barba sé. muy, muy abusiva, ya muy Me ganó, me prominente. ganó. No, Me ya ganó, muy ya. No, frondosa, muy abundante. muy Ahí está abundante. la. No. Demasiado. De repente, no, yo no me hallo en esa con bigote. Iván Salcedo, de repente, por ahí, si se deja No. crecer. Mucho, Tú te creo. imaginas, por ejemplo, al productor Zipán con barba, ¿no? ¿Cómo sería, no? No me lo imagino, Y así señor. es medio, No, medio no, no. federal nomás, con barba, ¿cómo sería, no? ¿Cómo sería? No lo Con veo, barba de ¿eh? No lo náufrago, veo. encima. Con barba de Bueno, nada. no. Muy bien, ahí está la fecha. Mañana ya empieza nuevamente todos los días. Y lo ha dicho Víctor Villavicencio, el gerente de la Liga 1, que los partidos domingo, hasta que termine la apertura, no se van a dar, ¿no? Hasta que termine la apertura, no van a haber domingos. Para la fase 2, que vendría a ser el clausura, podría darse.
pero no se juegan domingos hasta nuevo aviso. No, por pues. Hasta nuevo aviso. Ahí están entonces los partidos, Richie. No sé si lo miras, a ver tú, dalo a conocer a los amigos que están con nosotros acompañándonos. No, lo que estaba mirando son las camisetas alternas de la selección, ¿eh? Las 5 tan bonitas, ¿eh? La acabo de ver, nuestra producción, pero siempre atenta. Pero no sí, se vaya por otro lado, señor. Lo primero es lo que también le encanta, dice por otro lado. Primero Cantolao, el partido de la fecha. Cantolao, les voy a dictar para el tema de la fecha. Cantolao, mañana martes a las 11 de la mañana en el Elías Moreno con Carlos Stein. Luego a la 1:15 en el Miguel Grau Cienciano Huancayo. Y a las 3:30 San Martín UCB, o sea, Universidad César Vallejo, en el Elías Moreno. El miércoles continúa la fecha, primero Manucci Cristal en el Iván Elías Moreno y luego Municipal Universitario en el partido de la fecha, creo, en el estadio Alberto Gallardo. ¿Sigo o alguien me releva? Siga, nomás, ya se cansó. Jueves primero de octubre. Usted hablaba 3 horas seguidas en sus... Hablaba, señor. Está fuera de distancia. Hablaba. Totalmente fuera de distancia. Totalmente fuera de distancia, señor. Totalmente, como en el fútbol. 11 de la mañana, jueves 1 de octubre, día del periodista, día de TVX Noticias en relanzamiento con más programas. Yacuabamba Melgar lo recibe en el Miguel Grau, según dice aquí, debería ser en la Videna, pero acá hay un cambio, me apunta la producción que han actualizado los estadios o los escenarios. Me causa sorpresa que en el Grau juegue Yacobamba Melgar, lo hacía en la Videna. Luego a las 3 Ayacucho juega con Cusco Fútbol Club en el Alberto Gallardo. Y a las 3:30 Alianza Universidad Club UTC de Cajamarca en el Grau. El miércoles 7 de octubre, o sea, estos son los partidos pendientes, ¿no? Los partidos que van a quedar pendientes porque Alianza esta semana tiene Copa, no va a jugar con Boys. Debería jugar en el Alberto Gallardo y Grau Binacional. Creo que es en la Videna, ¿no? Hasta ahí no llego a divisar. Ahí está. Ese es en la Videna. En la Videna es el partido. Sí, ya no. No, la pantalla no llega a mostrarlo. No llega a mostrarlo. ¿Listo? Muy bien. Ahí está. Entonces la programación de la fecha 15 del torneo de apertura. Estos dos partidos se han postergado, los de Alianza y Binacional, porque Alianza Binacional está jugando mañana con el LDU de Ecuador. El cuadro de Binacional por Copa Libertadores, y el miércoles juega Alianza con el Mérida en Matute. Entonces, por eso es que por el honor en Copa, ¿no? Porque esos partidos ya, ¿ustedes creen que Alianza y Binacional puedan hacer algo? Binacional ni Alianza van a poder hacer algo, condenados al último lugar. Por ahí, que el miércoles Alianza, por ahí le empate al venezolano, ¿no? Por ahí. O tal vez sorprende y gane, ¿no? Pero que le alcance. Bueno, local, puede ser, no sé, todo puede pasar. Yo le doy un cachito, la diferencia no es mucha, ¿no? Un cachito ahí a Alianza. El día jueves, ¿no? ¿Cuándo juegan? Miércoles. Miércoles, 7:30, en Matute. Okay. Ya que jugamos en Matute, ¿no? Pero a Binacional sí... Sinceramente, por tranquilamente. Hay un comentario, si lo ponemos, de Gianfranco Flores ahí, de producción, por favor. Hay un comentario. Gianfranco, siempre atento. Pasado, la U perdió con Municipal cuando también estaba líder de clausura. Bueno, vamos a ver. Ojo con ese dato. Es verdad, cayó goleado en el Nacional. Después, acuérdate esa racha donde la U empata con Cantolao en el Monumental, pierde con Municipal y empieza la debacle de Crema, y al final, en la última fecha, Alianza entra a los playoffs. La U, a pesar de ganar, no le alcanzó, porque Alianza le sacó un punto, y la U dejó 10 puntos. 5 fechas son las que quedan, muchachos. 5 fechas, en la penúltima juega con Cristal, la U, y Cristal a punto. Claro, mira, falta la 15, 16, 17, 18, 19, 5 fechas. Pues, claro. 5 fechas, 15, señor. Claro, 15 puntos. Pero yo digo que la U es el logro en primer lugar, yo no creo que la U se caiga, ¿no? No creo que Vamos se caiga. Como la vez pasada. Que se en un par de fechas te digo.
En un par de fechas te digo. ¿Usted cree que se caiga la U este Richie Guardia? Lo veo, no lo veo No, muy lo convencido. dudo. No, lo dudo, pero la vez pasada, la temporada anterior dije lo mismo después del clásico y se cayó la U, así que me espero un par de fechas, que pase UTC, que pase Municipal, antes del partido Cristal, ahí, con esa ventaja ya, ya se los digo. Cristal creo que es uno de los equipos que puede complicar. La última fecha, ya, ya no. Cierra con Cusco. Si le hubiera alcanzado, si le hubiera llegado Cristal en esta fecha o en la próxima, algo podía podía, podía moverlo a la U, pero en la última fecha no creo ya. Ya está todo consumado ya. No. Ya para la última fecha está todo consumado. Pero no deja de ser importante, chicos, ese repunte de Cristal. De verdad, a mí me ha sorprendido Cristal, me ha sorprendido gratamente. Y me ha sorprendido esto lo de y la madurez ya que ha alcanzado el profe Roberto Mosquera también como técnico, ¿no? De verdad. Está más centrado en su chamba y ha acertado con puestos. Mira, yo de verdad nunca me hubiera imaginado verlo a Cazzulo de enganche, ¿no? De verdad, adelantado. Si me hubiera dicho a mí, yo me hubiera reído, ¿no? Tan adelantado, ¿no? Cazzulo, pues, dije, era, lo veías en la boleta, un destructor, ¿no? Un cinco puro, Richie Van, ¿no? Ahora el hombre tenía fútbol, ¿eh? Y juega y le está sirviendo, haciendo goles. Y pero, eso es un poco mérito de Mosquera, que le encontró ese puesto y le ha respondido. Pero señor Bernal, me extraña, usted con tanta experiencia, no se acuerde cuando en el 2011 vino Cazzulo a Universidad de César Vallejo y lo trajeron de 9. Y ahí lo empezaron a retroceder. Ah, de 9. De 9. Trajeron de 9, señor. Lo traen de nueve, luego lo empiezan a retroceder, lo traen de nueve, lo empiezan a retroceder de media punta, y Mosquera, cuando lo llama al Cristal del 2012, y yo imagino eso sí se acuerda, le dice, conversa con él, le dice, ¿sabes qué? Te quiero delante de la línea de zaguero, lo convence. Y es así que en la campaña 2012... No tenía esa situación. Claro, es un puesto desconocido. Es un puesto desconocido que juega en la avanzada, Cazzulo. Y eso también tiene que ver con los años de Cazzulo, el trajín de Cazzulo, porque es más, siempre usted, el señor Bernal, que también le juega bien su pelota, sabe usted que mejor, usted siempre dice, mejor fallarla arriba que abajo, porque abajo te cuestan goles y arriba tus compañeros te pueden solucionar. Así que con esa política creo que Mosquera, sabio él, habrá dicho, Cazzulo, ándate para allá, y porque si acá cometes algún error, nos puede costar el partido, ¿no? Ese es mi razonamiento. Yo no sé qué opinan ustedes. No es válido, ¿no? O sea, pero le está respondiendo, ¿no? Y en sí el equipo está respondiendo. Tiene un gran repunte Cristal, de verdad. Sí, comparado con el Cristal antes de la pandemia. Claro, Iván, ese equipo de Barreto era una lágrima, ¿no? Ese equipo de Barreto, tú lo veías jugar y no convencía a nada, ¿no? Pero ahora este Cristal, de verdad, está jugando bien, ¿eh? Y jugando bien al fútbol, ¿no? Sí. La está jugando muy bien. Del toque. Así le ha puesto su técnico, la religión del toque le ha puesto. ¿Cómo? La religión del toque, señor, es la que impone Mosquera. Sí. Hay otros que profesan esa religión también, pero no quiero echarlos en vivo. No le sale. Ahí está Cazzulo. Y ahora con esto se retirará este año o ya no, ya. Está jugando bien, ¿no? Debería. Él dijo que ya tiempo pensando en eso. Debería. Si tú fueras Cazzulo, ¿te retirarías Iván Salcedo como está jugando? Yo no me retiro, ¿eh? Yo sigo nomás. Cambio mi opinión. Por el momento, ¿no? Es un buen momento que está pasando. Sí, ¿no? La piensa más veces. Pero muchachos, es mejor irse en un buen momento para que seas bien recordado que en un momento en que ya tus fuerzas no te alcancen y no destaques. Sí, yo creo que el mejor momento de irse de alguien ahora, en todo orden de la vida es cuando hace bien las cosas. Si el Cazzulo no se va, no pasa el 2021. Ya no creo que pase el 2021. Por un tema de edad, por un tema de nivel. Claro. Nuestro productor dice que va a poner hashtag Cazzulo no se va. Ahí está. Creado por el director general. No, está jugando bien. Ahora, ojo, Cristal, Vallejo, la U van a sufrir con el tema de los seleccionados. Ojo, en esta fecha ya no pueden jugar, ¿eh? Cristal no va a poder utilizar ni a Loyola ni a Christopher González.
La U ante Muni no va a poder contar ni con Carvallo ni con Corso. Vallejo no va a poder contar Romero. Ni con Ramos. Va a tapar Chiquito Romero. Y con que no es el argentino. A ver, no a es ver. El argentino. Va a tapar con 18 años Romero, que no es el argentino. Hábleme de Romero, a ver, hábleme de Romero, señor. Es más, debuta. Debuta. Se lesionó, ustedes saben, el segundo arquero de la U. Se lesionó el segundo arquero. Creo que se llama Smith, si no me equivoco. No recuerdo el nombre, ahorita no lo tengo a mano, pero se lesionó el segundo arquero. Entonces el tercer arquero es Romero, que no es Chiquito Romero, el arquero argentino conocido. Debuta con 18 años, toda la confianza de Comiso, y así que va a ser el protagonista, pues, ¿no? El arquero de la U. Ojo con el tema de, porque la posición del arco, usted sabe que el único que no se puede equivocar es el arquero. Usted todo es arquero. Se puede equivocar. Por eso lo digo. He sido. No te he visto jugar, de verdad, no sé, no te puedo dar fe, pero... Ya dejé. Si ha jugado campeonatos es porque sí la conoces, ¿no? Entonces, no ha jugado campeonatos. Claro, me ha dicho que no es alternado. Sí, Silvio también. Yo también soy arquero. Yo soy arquero. Lo llevé a una pichada. Juan del Urigancho y le hacían goles hasta un hasta un niño le hacía goles más minifalda no tapa nada. Horroroso el señor. El señor Cipán es 9 letal, dice, 9 al estilo pistolero, porque dispara nomás. No sabemos qué dispara, pero en otras canchas dispara. En otras canchas dispara, señor. En otras canchas dispara. Ah, bueno. Entonces ahí está el Chico Romero, va a debutar, bueno, bastante responsabilidad, ¿no? Bastante responsabilidad del arquero, este chico, el joven arquero de la U, ¿no? Pero lo bueno que tiene una buena defensa, chicos, ¿no? Rich Iván, ¿no? Tiene buena defensa, ¿no? Creo que la U es la mejor defensa del campeonato. Peruano. Menos batida. Tiene la delantera más goleadora y la defensa menos batida, así que. Pero igual, ustedes saben que. Es una defensa que no encajaba muchos goles. No le han pasado así nomás. Sí, Suk también. Por ahí lo comparan, ¿no? Con Suk. Que era no, joven. Él es el hijo de Suk, que hoy está en otro equipo, en Vallejo. Claro. En Vallejo. Claro. Así que vamos a esperar, ¿eh? No emitamos ningún comentario sobre este arquero Romero. Es más, muchachos, si equivoca, es válido equivocarse, es más en el debut. Claro. Pero si hace una buena actuación. Ahí, muchachos, agárrense, ahí lo para. Pero tomando la palabra de Alex, claro, o sea, yo con una defensa así como el de la U, no es que le tire tampoco todas las flores, pero es una defensa aceptable, es una defensa que así nomás no pasa en la liga peruana, entonces yo creo que algo de tranquilidad tendrá por ese lado. Usted Iván Salcedo, creo que se metería al arco si tiene como defensas centrales a Marco Aoki y Ale Bernal, no pasa nada. No pasa ni nada. Seguridad, señor, ¿qué pasa? Seguridad total. Está bien tratado. Sí. Me han contado que esa defensa no pasa con el player. Nada de rifar, la pelota bien tratada en el fondo. 80 minutos del partido entre Cusco y Acuabamba, 2-2, 2 para Cusco, 2 para el Deportivo Yacuabamba. Justamente ahí está pasando los goles, ahí la producción, ¿no? Están pasando los goles del no es ese entrenamiento, ese es el entrenamiento de la selección, en todo caso me confundía. Entrenamiento de la selección nacional, ahí está pasando la. ¿No es el arquero Romero? Sí. El arquero Romero, y ahí está justamente lo que está diciendo, ahí está. Las mejores atajadas. Sus mejores atajadas. Sí. Para que la gente lo conozca un poco más. ¿No? Ahí está. Muy bien. Ahí está. Pero debutante en la U, 18 años. Así que vamos a esperar. Pero bueno, la U, yo creo que hay que darle toda la confianza, ¿no? Es este chico va a debutar, así que tiene que tener toda la el respaldo de cómo va a ser, ¿no? De parte del plantel de jugadores, de parte de técnico. Claro, es una oportunidad también, ¿no? Los jóvenes tienen que buscar su oportunidad y ahora se le está dando a este chico, así que lo mejor para él, vamos a estar atentos ahí al partido con el Deportivo Municipal. 1:38 de la tarde, se pasa rápido el programa, Richie Guardia, rapidísimo, se pasa la hora,
Y vamos a ir a hacer a Inca Mola, Inca Mola, la mejor forma de comprar y vender online, ¿eh? Los mejores productos a buenos precios, con buenas ofertas, usted lo encuentra en la renovada web de Inca Mall. Ahí está, la renovada web de IncaMall.com. Luigi. La mejor forma de comprar y vender por internet es Inca Mall, a solo un clic. Y los precios son precios al alcance, precios COVID, señores. Así que desde accesorios para bebés, para mascotas, artículos de primera necesidad, artículos electrónicos, de tecnología, de bioseguridad, de primera necesidad, hay de todo en Inca Mall, que se ha renovado. Ustedes ven la página absolutamente renovada de Inca Mall para que sus clientes, sus seguidores, obtengan siempre de la forma más rápida y segura la opción de comprar por internet en estos tiempos de pandemia, donde obviamente se evita la concentración del público, asistir a las tiendas o a los grandes centros comerciales. Tiene a solo un clic la posibilidad que se le lleve el producto a su casa. Con seguridad absoluta, Inca Mall, lo mejor de lo mejor en cuanto a sus productos y promociones. Y se vienen novedades. También quería puntualizarle, a propósito, para cerrar el tema de Romero, qué mejor tener un arquero como, perdón, un técnico como Comiso, que ha sido arquero. Ángel Comiso, claro, lo recordamos de arquero. Arquero lo bueno. Arquero, claro. Y es un plus, ¿eh? Ese es un plus para Ángel Comiso, para el... Es antipático, porque es antipático, pero ha sido un buen arquero, ¿no? Y muy querido, reconocido por la gente de River Plate. Y antes de ir con el plano internacional, no sé también si podemos mostrar producción, la página web de TVX Noticias, ¿no? Que también está dando la hora, la página web de TVX Noticias, www.tvxnoticias.com, con mucha información, fútbol internacional, fútbol deportivo, videos, también están los marcadores en vivo. Usted entra a la página web, en la parte superior, estadísticas, y ahí encontrará resultados al momento de lo que está ocurriendo en las diferentes ligas en el mundo. Ya saben, www.tvxnoticias.com, tvxnoticias.com, ahí es la web, ahí con mucha información para todos ustedes. Ahí la producción dice que un poquitito que luna de lenteja, está con la producción, está en modo luna de lentejas. Señor, hoy es luna de lenteja, sí. Por eso se está demorando un poquito. Luna de lenteja. Sí, 1:41 de la tarde, vamos a ver cómo vamos a ir con el tema internacional, y luego un instante más le mostramos ya la web también de www.tvxnoticias.com. 45 minutos, 2-2 a Cusco Fútbol Club ante Garcilaso. Ahora sí, vamos con el tema internacional. Acá me dice Aldair Fuentes, el parte médico, me dice, hay un parte médico en cuanto a Aldair Fuentes. Está en el fanpage. Está en el fanpage de TVX Noticias, señor. Ahí está, claro. Noticia de hoy temprano. Ahí está. No soy médico, pero... El hombro, ¿no? El hombro, claro. Un dislocamiento, parece ser, ¿no? Un dislocamiento que va a tener que seguir un proceso. Ahí dice las redes sociales oficiales de Fuenlabrada. Y eso está colgado en la página de TVX, en el fanpage de TVX Noticias, ¿no? Aldair Fuentes que piña, ¿no? Porque debuta y se lesiona. Solo estuvo unos minutos en la cancha. Así que, bueno. Ojalá no sea tan compleja la lesión, ¿no? Sí. Veremos cómo evoluciona. Sí, hay que esperar cómo evoluciona, ¿no? Hay que esperar cómo evoluciona. Se sintió ayer también, creo, Yotun en su partido con Cruz Azul. Pero bueno, todos los jugadores que es parte del partido, sentirse, estirarse, por ahí un calambre, ¿no? Ahí está la web, está muy bonita también la web, www.tvxnoticias.com. En la parte de arriba, donde dice marcadores, resultados, usted hace clic y ahí tiene todos los resultados al momento, en el mundo, todos los resultados al momento
en el mundo. Ahí está Fútbol Club Barcelona, goleó 4-0 al Villarreal. Luis Suárez, para un jugador a veces es importante cambiar. Gran debut de Luis Suárez. Sí, tuvo gran debut de Madrid. CBF decidió mantener la prohibición de público en los estadios. Todavía no puede entrar público a los estadios tampoco. Conmebol pide a FIFA intervenga ahí para que la MLS libere jugadores a su selección. Así que toda esa información usted la encuentra, y también videos ahí en canal de YouTube también. Ahí está colgado también el programa de emprendedores, la palabra de los protagonistas de los diferentes clubes. Y todo ello usted lo encuentra en nuestra renovada web www.tvxnoticias.com. Seguimos creciendo, así que bienvenido ese crecimiento, chicos. Ahora sí, vamos con el tema internacional. Justamente lo mencionamos, lo de Luisito Suárez. Iván Richie Guardia debutó ayer el pistolero. Y es vigente el pistolero, ¿no? Otra cosa. ¿Qué tal debut? ¿Qué tal debut? Crack, crack. El productor también pide que lo llamen pistolero, dice, no sé por qué. Pero bueno, así comenta. Luis Suárez. No, otra cosa, Luis Suárez, definitivamente, ¿no? Tanto como asistencias con los goles, ¿no? O sea, le hizo fácil desde que entró, no empezó, ¿ah? No fue titular, ingresó después, ingresó Suárez, pero ingresó sí. ¿Y de qué manera, no? Para sí. Sellar la goleada del Atlético de Madrid. Richie. Iván, último minuto, nos dice la producción, lo van a desconvocar al Nilson Loyola por un tema de un desgarro muscular, lamentablemente. Primera baja en Perú. Nilson Loyola, lamentablemente, ha sufrido un desgarro. Santillán. Iván Santillán, señor. Levanten el teléfono y llamen a Iván Santillán. Llámalo. Santillán, no me convocan. Levanten el teléfono y convocan a Iván Santillán. Santillán es la voz, ¿ah? Santillán es la voz, no hay otro. No hay otro. Marco López, allá también se lesionó. Pero el que lo sufre es Comiso. El que lo va a sufrir es Comiso. Ya son tres jugadores que van a quitar, ¿ah? Ojo. Va a sufrir, no le va a gustar esta noticia. Cinco fechas, de una etapa final encima de campeonato. De una etapa final, le quitan a sus dos laterales. Los fantasmas de la temporada pasada, que no liquida la... Y a su arquero titular. Vamos a ver. Cuidado que se... Muchachos, y en ese panorama... marcó de punto izquierdo la selección titular Trauco sin ningún partido oficial. Marco López en la MLS ayer también se le salió sentido, no sabemos si la gravedad de su lesión. Nilson Loyola el sábado con Ayacucho se lesionó, es baja, así que todo ese sector izquierdo de la selección está muy mal, ¿no? Es el punto débil, creo, en este momento. Santillán, banda, si lo llaman, sí. Debería para mí ser titular. Cerrado. No lo van a poner, ¿ah? No lo van a poner titular, pero de cerrado debería ser titular. Muy bien, seguimos nuevamente con lo que estamos hablando en cuanto a Luis Suárez, chicos, Iván, Richie. Sí, es lo que comentábamos, ¿no? Veremos si la salida del de Luis Suárez, accidentada, ya que no fue una salida como se lo esperaba el uruguayo, pasa factura o no al equipo catalán, ¿no? Algunos decían, no, Suárez ya se acabó su ciclo, algunos lo daban incluso ya como exfutbolista, ¿no? Allá en Cataluña, pero no, nada que ver, o sea, vimos el nivel, un debut soñado, con asistencia, con doblete, y tiene ganas de gol, Luis Suárez, y bueno, ¿no? ¿Qué tal fichaje? El mismo Diego Costa declaró que no entendía, no se explicaba cómo el equipo de Messi dejó de ir a Luis Suárez, no se le explica. Y se habla en este momento de que Diego Costa estaría ya, su agente estaría viendo distintas opciones, ya que, como verán, pues juega con 1-4-4-2, y en esa posición va Suárez y Joao Félix. Diego Costa, ¿a dónde lo metes? No juega con Wing, ¿a dónde sí, lo metes? Pero, suplente lujo. Suplente lujo. Sí. Suplente lujo. No creo que aguante como suplente lujo. Costa, pero si es que aguanta, interesante equipo, y bien ofensivo, con buenas variantes. El más feliz el Cholo Simeone, ¿no? Su técnico, más contento. Eso es lo que le faltaba ahí en la delantera. Así que el Atlético, como mejor le parezca, usted va a pelear el título, ¿no? Ayer a Barça, yo lo vi que lo ganó muy fácil el equipo de Messi,
pero no lo veía a Messi involucrarse mucho en el juego, ¿no? O sea, le ganó bien al Villarreal caminando, todo, pero un Messi que no se involucró. Tú no sé si Iván lo viste, yo me percaté que se tiraba para los costados, no agarró la pelota, intentó llevar muchos jugadores, hizo lo necesario, Messi. ¿Ah? Hizo por cumplir, Messi. Sí, lo que pasa es que en este momento, más allá de cómo esté Messi, algunos amigos me dijeron en el WhatsApp, lo veo a Messi molesto. No sé, no sé, yo esos detalles no veo. Pero en lo futbolístico, a lo que voy, es que Messi está jugando casi como 9. El detalle es que en este momento el equipo azulgrana no tiene un 9 fijo. Veías el último compromiso, Griezmann a veces se quedaba de wing. O sea, era entre Messi y Griezmann en la posición de 9. A veces Messi flotando como 9 y a veces Griezmann, ¿no? De vez en cuando. Sobre el final ya Griezmann tiraba la banda. No hay un 9 fijo en este momento en el equipo catalán. Y eso era Suárez. Le han quitado su 9 puro y ahora veremos quién lo suple. Vi un Messi más encasillado, ya que no es muy habitual ver a Messi jugando tan de 9, ¿no? Lo veo más en banda, más suelto. Eso le costó. Qué bien apareció Ansu Fati, ¿no? Qué bien apareció con 2 goles, ¿no? Lo positivo... Qué bien apareció, ¿no? Rapidísimo. Lo positivo, dentro de todo lo malo, que fue la salida de Suárez, quizá ese protagonismo que ahora tendrá Ansu Fati. Un chico de tan solo 17 años, ¿sí? 17 años. Que la bueno, está, sí, es una joya. Está en el equipo A del club de Leo Messi, ¿no? Y juega de wing, lo hizo muy bien. Ahora con la 22, con gol, con desequilibrio, con más protagonismo. Esto es lo positivo, creo yo, en este momento, ¿no? Para los españoles. El Celta de Renato Tapia, sin que Renato Tapia haya jugado un mal partido, pero no destacó como el partido anterior, empató, ¿no? O sea, está invicto, ¿no? Le va bien, qué bueno por Renato Tapia. Pero mira, Iván, Alex, amigos seguidores, la sorpresa. Incluso las casas de apuestas creo que reventaron. Fue la caída del Manchester City goleado por el Leicester. Sí. Y la derrota del Bayern de Múnich con el Hoffenheim. Y también lo golearon. Un Bayern Múnich que llevaba más de 30 partidos invicto entre Liga, entre Champions. Desde el año pasado creo que no pierde. Le han quebrado un invicto, ¿ah? Le quebraron un invicto impresionante. Como tú subrayas, una seguidilla de compromisos ganando, Champions, Bundesliga, la Super Cup ante Sevilla, que la ganó bien, dicho sea de paso, ajustó, pero la ganó bien, y bueno, al final se tumbaron a la máquina alemana, lo cual es noticia a nivel mundial, pero de seguro levantará la cabeza. Seguro levantará la cabeza. Yo me cojo de la frase de Pep, ¿no? De vez en cuando es bueno que uno caiga, ¿no? De vez en cuando. Veremos ahora cómo levanta cabeza el equipo más copero en Bundesliga, ¿no? Pero igual sigue siendo favorito, ¿eh? O sea, más allá de cómo cayó en la última fecha, es un equipazo, ¿no? Tú ves los nombres, sales también la plantilla del Bayern Múnich y es un equipazo. Igual, ¿no? ¿Qué me comentas de la caída del Manchester City? En las apuestas el Leicester pagaba casi 10 veces. Y de hecho millonario, hermano, con 100 soles se ganó 1000 soles. Increíble. Mi ¿Quién iba a pensarlo? Eso es lo atractivo, creo yo, Alex, de la liga inglesa. Una liga pareja, es una liga que a veces los equipos chicos, entre comillas, se tumban a los grandes, ¿no? Es una liga bien, bien ajustada, ¿no? No me esperé lo del City, que caiga de esa manera. No me lo esperé, creo que nadie. Pero bueno, el Leicester, ten en cuenta que en algún momento levantó la liga inglesa, ¿no? Entonces, es un equipo que no tiene la plantilla de City, pero tiene un juego bien, bien claro, ¿no? Un DT también de experiencia, así que bien, bien por el Leicester City. El Dream Team del Chelsea, con todas las contrataciones que hizo, entre ellas Harvards, Timo Werner, no aparece, yo no lo veo, ¿eh? No sé si tú te... No, yo ha empatado hace poco, ayer creo, con un equipo modesto, o sea, ¿dónde está ese Dream Team del Chelsea, no? Sí, la idea era que este equipo de Chelsea pelee la Champions, pelee campeonatos fuera de la liga inglesa, pero por el momento, ¿no? Por el momento bastante modesto, como tú dices, ¿no? Ahora, que las piezas se encajen también, ¿no? Si las piezas se encajan,
la idea de juego del técnico, pucha, sería genial. Pero hoy hay un partidazo, Iván. Hoy hay un partidazo Liverpool-Arsenal. Sí, ah, sí, Liverpool-Arsenal, campeón uno de la Copa FA y el otro campeón de la Premier League, ¿no? De la liga regular, así que partidazo, ¿no? A las 2 de la tarde, ¿no? Hora peruana, con Thiago Alcántara como el nuevo Halle, el 6 del Bayern Múnich, que ahora lo lleva Kimmich, que también es un crack, ahora es el nuevo fichaje, el nuevo Halle de Liverpool, así que hay buen fútbol, ¿verdad? Promete. Se terminó el partido, chicos, ¿sabes? Se terminó el partido, el penúltimo partido, en todo caso, ¿no? De la fecha 14 de la apertura, 2-2, entre Cusco Fútbol Club ante Yacoabamba. Empezó ganando Yacoabamba con gol de Ukulmana a los 28 minutos, empató Rivera para Cusco a los 35, luego Carando marcó a los 38 y Santa María a los 49 empató para el cuadro de Cusco, de Yacoabamba. Entonces 2-2 terminó el partido, empate en este compromiso, y faltaría el último partido que se jugará a 3:30 entre Alianza Universidad y el Fútbol Club Melgar de Arequipa. Otra noticia también ya para en los últimos minutos del programa, lo que nos dice justamente Gianfranco Flores, ¿no? Lo de Celi, se ha caído lo de Celi, ya no va a Racing, ¿ah? Ahí está justamente. Dice técnico de Racing, Sebastián Becasese, habló hoy en conferencia de prensa. Yuriel Celi no va a llegar a Racing, hoy hablé con Diego Milito y me dijo que la negociación no va a ser factible. Se cayó lamentablemente lo de Celi y no llega al Racing Club, chicos. O sea, una lástima. Una pena. Hay que decirle al representante de Celi, a la familia de Celi, que lo aconseje mejor. Todo suma. Esa frase que ha perennizado Ale Bernal, todo suma, hay que decirle a Celi. Pues no puede estar pidiendo como campeón del mundo tampoco. ¿A quién le ha ganado Celi? Por favor. No puede estar pidiendo así, muchacho. Hay que... No todo es dinero, hay que resignar un poco, una oportunidad importante para este jugador, ¿no? No sé si vieron el último cuarto ayer, bueno, todo el partido de Miami con el Celtic, el último cuarto se define todo, ¿no? Yo creo que el error de Celtic ya entró en desesperación cuando quiso probar de a tres, ¿no? No le salían las cosas, quiso probar de a tres, Miami fue más inteligente, pues, ¿no? Y entonces sacó toda la jerarquía y se lo ganó al final, ¿no? Le sacó buena ventaja, ¿no? Ayer en el pase a la final del conjunto de Miami con la NBA. Sí, definitivamente, Richie, ¿no? Antes de ir con este tema rapidito, bueno, una lástima, ¿no? Lo de Celi, ¿no? Ya no hay forma. No va a Racing. Se cayó, la negociación es oficial. Pero también se hizo muy larga esto, ¿no? Lo de Celi, ¿no? Lo hicieron más larga lo de Celi. Tanto lado dijo que ya estaba acordado, entre clubes acordaron. El tema era de la gente, del jugador, que se pongan de acuerdo. Se enfrió el final, ¿no? Sí, le dieron mucha vuelta también. Es un tema de los agentes. Pero le dieron mucha vuelta. Muy bien, ahora sí vamos con lo de la NBA, que está interesante lo que decía Richie, el tema internacional, chicos, ¿no? Ángeles Lakers ante el Miami Heat, la final. Siete partidos, sí, el miércoles. Siete partidos en la burbuja, Iván. Sí, una final. Bueno, te soy honesto, algo inesperada, es histórica, como lo comentábamos al inicio. Yo esperé algo más de los Boston Celtics, pero luego de la salida de Isaiah Thomas, ya te hablo de la temporada lejana 2011-2012. Se sintió la ausencia de ese crack. Pero aún así, mira, el Boston Celtic llegó a unos playoffs, pero Miami Heat lo complicó, sobre todo en estos últimos, en la última llave, ¿no? Inició parejo, pero en la última llave, ya no en la general, ahí lo complica, y gana al final 4-2 en el global, y ya está en la final, ¿no? ¿Qué esperar de esta final? Pucha, una final con bastantes condimentos. LeBron James salta la fama en Miami Heat. Es una final, de hecho, que muy especial. Y en lo colectivo, Miami Heat en lo colectivo, en lo defensivo, es un equipo interesante, es un equipo que pelea. Va a estar bueno la final. Entre Anthony Davis
LeBron, claro, es una final con varios Iván, condimentos. Pero... Iván, esa final, yo creo, me parece haber visto un poco de público ayer, o me pareció. Creo que están permitiendo un aforo muy reducido, ¿no? No sé qué información manejas. Pucha, si es así, Me parece, me dio la impresión, no estoy seguro, ¿eh? no eran los Si ha jugadores, habido, no si ha era habido el público. staff técnico, no era el equipo en sí, los suplentes, el DT, el comando técnico. No tengo ese dato, ¿eh? Si es que entró público anoche, Oh, pero voy a buscarlo. que yo sepa, no. O sea, la idea era que Disney sea la sede única de la NBA, una especie de concentración, y solo estén los jugadores y su comando técnico. Quizás te Lo has que sí. equivocado con el comando técnico, pero si tienes No, el no, no, dato, no. No, 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 no. Yo me fijé del comando técnico hacia arriba. A mí me y había. pareció ver que habían algunas personas con distancia y todo, pero Ah, mejor mira. lo hacemos de tarea. Yo tengo dos tareas para el siguiente programa. Así que voy a revisar esa info. Pero de todas maneras, lo que sí me sorprende, bueno, no me causa sorpresa, pero es impresionante la cantidad de dinero que mueve la NBA, ¿no? Creo que cada 2 minutos habían publicidades, ¿no? Increíble, ¿cuánto dinero mueve la NBA, ¿no? Auspicio, dinero, taquilla, entrada, de lo que produce la NBA, es increíble, ¿eh? Muy ¿Ah? bien, Es chicos. increíble. Con el 10% TVT Noticias, de eso está tranquilo. Mira, Solo con Alex, el 10%, ¿eh? Un milloncito Iván. nomás. Ya para después, feliz. Hablando un poco del público, estoy acá con el móvil en la mano, ¿Ya? ¿ya? Me cogiste frío con la noticia, si había público o no, no lo noté, soy honesto, pero dice que desde los playoffs, la NBA, las cabezas de la NBA, habilitaron a los familiares y amigos para compromisos de ¿Ves? playoff. ¿La Entonces, ves? Te dije, ya había había visto. gente. Familiares y Había amigos. visto. Sí, Buen sí había ojo, ¿eh? visto. Yo no vi, yo pensé que era el comando técnico por No, ahí. no, 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 sí, vi por ahí unas personas con distancia y todo, ¿eh? Parecían unos palcos especiales. Pero sí, sí Familiares y hubo, ¿eh? amigos. ¿Te imaginas Haber cuánto sido costaría, público. familiares, un palco VIP ahí en la NBA? Millón de dólares, 500 mil dólares, 200 mil, 500 mil, millón de dólares. Cifras Sí, seguro. astrales, ¿no? O sea, cifras impensadas. Familiares y amigos, es lo que señala el documento acá, la Cierto. NBA. Muy bien, chicos, con Bueno. esa información nos estamos despidiendo. Como siempre, gratos porque toda la gente, no, todos los amigos, seguidores siempre están con nosotros. Los Sí. invitamos el día miércoles ya para continuar con un programa más de TVX Noticias. Y desde el jueves a todos, reiteramos, nueva programación de TVX Noticias. Vamos a estar de 9 a 10 de la mañana, de 1 a 2 de la tarde, de 6 a 7 de la noche. También ingresen a nuestra página web www.tvxnoticias.com y también a Inca Mall, pues no, porque Inca Mall es la mejor forma de comprar y vender online. Nos vamos, chicos, hasta el miércoles. Nos Listo, un vemos. abrazo. Cuídense. Gracias. También, gracias también a Gallitos y Pan, también ingresan a nuestras plataformas en Twitter, en Instagram y en el canal de YouTube. Hasta el miércoles, permiso, buenas tardes. Nos vemos. Cuídense.